Director, en gestión del riesgo, ¿cuál es el balance de este evento y cuál fue la activación de las entidades operativas? Bueno, alrededor de la 1 de la mañana recibimos la información por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de que se había presentado este evento. Entonces, desde eso estamos en contacto con este equipo, prestando el apoyo y haciendo las activaciones necesarias. Por la posibilidad de que exista un vehículo atrapado, se activaron entonces el Cuerpo de Bomberos de Copacabana y se solicitó un apoyo con equipos CASAR, equipos de binomios caninos, para este tema de búsqueda. Estos binomios marcaron unos puntos especiales, entonces se está trabajando puntualmente en estas zonas con mucho cuidado, entonces por eso tiene que tener un poquitico de un trabajo más lento y más cuidadoso, pero ya después de que se descarte cualquier presencia en el lugar, se puede avanzar un poco más rápido. También se ha tenido el apoyo de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Ejército y la Policía Nacional, quienes nos están acompañando en este punto. Reconocer también el trabajo del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, encabezado por el señor alcalde, quien ha hecho presencia en este sitio y están liderando todas las actividades en esta zona. En el caso de encontrarse algún vehículo atrapado, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Bueno, no, ya ahí entran todos los organismos de rescate a hacer todo este proceso y ya se continuaría entonces con las labores después de realizar el rescate pues y el retiro de todas las personas que esperemos no se encuentren ahí. ¿Se asocia este evento, director, a las lluvias? Así es, la noche, toda la noche y la madrugada se presentaron fuertes lluvias, unas intensas precipitaciones en esta zona, lo cual puede ser uno de los factores que detonaron este movimiento en masa. ¿Hay otros sitios en algunas vías del departamento con riesgo de deslizamiento? Bueno, recuerden que tenemos en la zona, en la vía Medellín-Bogotá, en el sector de San Luis, donde se presentó hace 8 días aproximadamente un deslizamiento, varios deslizamientos. Estos continúan porque las lluvias continúan, entonces siguen remontándose. Esta es una zona que tenemos con especial cuidado en este momento. ¿Tiene la UBRA? Perdón, ¿en la UBRA también hay algunas alertas en algunas vías? Bueno, no, pues las alertas son en todo el territorio antioqueño, porque pues realmente no hay una concentración o un pronóstico para unas zonas puntuales. Entonces, las alertas son para todo el territorio antioqueño, estar muy pendientes y sobre todo en estas, en la parte vial. Por eso las recomendaciones y sobre todo ahorita en esta semana, que es una semana de receso, la recomendación es no utilizar las carreteras de noche y ni cuando esté lloviendo muy fuerte, tener mucho cuidado y estar muy atento a la información que se suministra por medio de las redes oficiales de las diferentes entidades, de la Gobernación de Antioquia, del Dagran, del Invías, para verificar el estado de las vías.